canción, la canción de mi hermoso Quito. Y es que hay una gran noticia, no solo para Quito, yo creo, sino también para todo el Ecuador. Pues les cuento que Quito fue el gran protagonista en los World Trade Awards, World Travel Awards, que son los premios más importantes del turismo a nivel mundial. Y es que la Carita de Dios se llevó el premio al destino líder en Sudamérica, el galardón más deseado por muchísimas ciudades, pues nuestra capital compitió con Bahía, con Sao Paulo, Río de Janeiro de Brasil, también con Buenos Aires de Argentina, Lima de Perú, Santiago e Isla de la Pascua de Chile y también las Islas Galápagos que son nuestras. Pero a continuación vamos a detallar más en la siguiente nota. Quito fue el gran ganador en la noche de premiación de los World Travel Awards, al llevarse el Oscar al destino líder en Sudamérica. Esta es la segunda vez que Quito recibe este preciado galardón. Yo creo que este es un premio merecido, no solamente por las maravillas que tiene Quito, sus tesoros arquitectónicos, artísticos, culturales, sino sobre todo por su gente. Por esos 2.240.000 corazones llenos de amor, de cariño. Esta gala reunió a más de 300 representantes de la industria turística de América. En la ceremonia se entregaron 52 premios. Este reconocimiento significa un gran reto para la capital. Esperamos ir hacia los 7 ciudades maravillas. Ese es nuestro próximo reto. Y si no es los 7, los 14. Pero ahí andamos, cerraremos el año con 680.000 turistas internacionales, espero que eso sea así. Pero la Carita de Dios no fue la única premiada, el país ganó otros galardones como Mejor Tren de Lujo, el Tren Crucero, Aeropuerto Líder de Sudamérica, Mariscal Sucre y Destino Verde, Ecuador.